El 28 de abril se convocó un paro que inició en una manifestación, la cual lastimosamente fue infiltrada y se convirtió en caos, vandalismo y destrucción para Colombia. Entonces dejen la lloradera, que eso se tiene que hacer para hacerlo sentir. Nadie le va a parar bola caminando y tocando tambores quemando ahí. Quemando motos, no van a pensar que quemando motos van a hacer esa vuelta. Tenemos que quemar la Torre de Cali, la alcaldía. Y este es el inicio. La gobernación, mañana vamos a quemar la gobernación. Escuchen, esto va para todos los noticieros. Colombia ha atravesado por casi un mes de manifestaciones, los cuales muchos de ellos han terminado en actos vandálicos, dejando daños incalculables y ataques a la fuerza pública. Hoy, desde el Hospital Central de la Policía, conoceremos algunos de estos casos. Delincuencia en las calles, negocios saqueados, transporte público incinerado. Un sinfín de actos vandálicos se tomaron diferentes lugares de Colombia. Bueno, muchachos, ¿cómo la ven ahí? Vea. Incendiaron la estación del mío de Calizo. Estos actos violentos no han parado en Bogotá y han dejado más de 300 establecimientos comerciales afectados. ¡Juega hay personas! ¡Juega hay personas! 425 entidades bancarias atacadas, más de 1.000 vehículos de transporte público afectados, 180 estaciones de transporte público destruidas. ...87 estaciones de gasolina atacadas y saqueadas... ...más de 400 cajeros automáticos vandalizados... ...e inclusive un hotel y dos iglesias atacadas. Vean lo que están haciendo... ...a los que les gustan las marchas y los paros. Miren la gente, toda la gente que está... Lastimosamente, esto no es algo nuevo. Estos actos vandálicos se vienen realizando desde el año pasado. Estoy aquí dentro del que hay por venir en la localidad de Suba. Podemos ver cómo está quedando en este momento el CAI después de los brutales ataques del 9 de septiembre de este año. Obviamente, pues podemos ver los techos. Aquí por este lado, cómo quedó vandalizado este CAI. Todo completamente quemado, pero la comunidad se ha unido para volverlo a tener en funcionamiento. Aquí están las paredes.
Y aquí afuera tenemos a la comunidad haciendo sus actividades. Acá desde el CAI El Porvenir, volviéndolo a levantar. Que tienen arma de fuego. ¿Qué hacer para parar con estos actos que están destruyendo al país? Nos encontramos el CAI totalmente destruido y nos dio tristeza que la comunidad ha luchado mucho por este CAI, porque sinceramente fue una lucha muy grande. Entonces, al ver nuestro CAI destruido, tratamos dos personas en ese momento, que eran 30 muchachos, vinimos dos personas a tratar de defenderlo. Lo único que logramos fue sacar a la patrullera, que gracias a Dios está bien, no le pasó nada, porque le trataron de prender la parte de atrás del calabozo, incendiaron, le echaron gasolina, le incendiaron en la parte de la puerta y en la parte principal. El día siguiente encontramos el CAI totalmente destruido, no había luces, no había ningún vidrio, la taza del baño se la quitaron, el inodoro, el lavamanos, el orinal, todo lo quitaron, hasta los tubos los quitaron. Lo que hicimos fue levantar totalmente el mugre. Aquí donde yo estoy parada, había un pedazo de vidrio grandísimo, había tres llantas que todavía estaban calientes. Pues las manos de los que estábamos acá tienen las señales de las cortadas. En los dolores siempre es profundo, porque igual los vidrios son muy gruesos. Del 3% de aquí de la localidad fueron los que hicieron el daño, incluso ni siquiera habitantes de acá. Entonces luchamos y luchamos y ya, volvimos a parar nuestro CAI y para adelante. ¿Cuántas personas atacaron el CAI esa noche? Habían como unas 30 personas. Pero lo que nos dan a nosotros los líderes que estamos luchando acá fue incentivado por un profesor de un colegio aquí cercano, que incluso colocó, hay fotos donde él colocó la letra de asesinos. Él fue como incentivo más y empezaron a tirar piedras, que una de las piedras grandotas le cayó a un patrullero y le descolgaron el brazo. Pero fueron más como 15, entre 15 y 20 personas los que hicieron los daños. Con piedras que no sabemos de dónde las sacaron, porque aquí no hay piedras. ¿Las trajeron? Sí, porque hasta las losas que hay alrededor del CAI también las levantaron, y esas estaban aquí y estaban acá arriba. Las bicicletas de arriba se las robaron todas. Todas, todas, todas. Aquí se encontraron escombros de llantas y todo, y explotaron el transformador. ¿Los tacos? Sí, los tacos. Pero gracias a Dios vamos saliendo adelante con nuestro CAI, porque la policía sabe que cuenta con nuestra localidad. La policía y el ESMAD interviene cuando hay una vulneración a los derechos, cuando hay afectaciones a los bienes públicos, riesgos hacia la ciudadanía y destrucción de bienes. ¿Qué sucede cuando este cuerpo de la policía llegaba al lugar donde se estaban presentando los actos vandálicos? Esto es algo que pocos quieren mostrar, cómo la policía es atacada y cómo son tratados cuando están en el cumplimiento de su deber de enfrentar a estos vándalos que tanto daño le están haciendo al país. Son recibidos con ataques de diferentes elementos contundentes. Piedras, botellas, disparos de arma de fuego, bombas molotov e inclusive cohetes. Los intentan asesinar y despojarlos de sus elementos de intendencia. Oh!
Desde el inicio del paro, el 28 de abril hasta la fecha, más de 1.100 policías han sido lastimados, entre ellos 17 se encuentran en estado grave de salud y dos de ellos han sido asesinados. Vamos, Briñe. 19 de mayo de 2021, mientras tratamos de recuperar un punto del éxito de Calixto vandalizado, fue herido con arma de fuego. En estos momentos, unidades. Más de 39 unidades de la policía han sido atacadas directamente. Muchas de ellas con armas de fuego e incineradas por multitudes de personas que inclusive han intentado quemar vivos a los uniformados. Bueno, en ese momento, aquí en el punto de Calixto, tenemos otro compañero herido por arma de fuego. Muchos ataques son realizados por la primera línea, como la llaman, en donde, como muestran los videos, emplean artefactos que no son de manifestantes pacíficos y el cual podría denominarse como terrorismo urbano por las consecuencias que dejan. ¡Mierda! Le pegaron el cohete en la barricada. Este video muestra cómo unos jóvenes preparan las botellas de las bombas Molotov, que luego usarán contra los uniformados y que lastimosamente han dejado a varios con graves secuelas en su salud. Ellos no actúan de manera pacífica y, por el contrario, entran a no solo destruir, sino también a matar. Las armas de fuego se volvieron también comunes en muchos de estos personajes que infiltraron las protestas, tanto así que se han atacado estaciones de policía con ellas y acabaron con la vida de un joven policía de tan solo 22 años. ¡La juega! ¡Gorra azul, al frente, al frente! ¡Al frente, eso! ¡Cúrase! ¡Gordillo, adelante! ¡Uy, uy, uy, uy! Llegamos a la estación central del SMAT en Bogotá. El escuadrón del SMAT se encuentra preparado para atender cualquier solicitud de perturbación al orden. Acá no duermen. El orden público es algo que los mantiene alerta 24/7.
los conocimos a ellos, tres miembros del SMAT que han sido atacados brutalmente. Él es un patrullero del SMAT, víctima de una bomba molotov que le lanzaron. Pues desafortunadamente, el día 29 de abril fui impactado por una bomba incendiaria llamada normalmente molotov. Cuéntenos un poco sobre esas bombas molotov, ¿cómo las arman? ¿Qué tienen? Esas bombas son... consiste fácilmente en llenar una botella de vidrio con gasolina, mezclarla muchas veces con aceite o con pegante, ponerle una mecha de trapo. La mezcla entre el aceite, el pegante con la gasolina es para causarle un mayor efecto del combustible, que se logre encender más, se prenda más rápido y se quede adherido al protector. O sea, es una mezcla letal para que se prenda al cuerpo o al uniforme y no se pueda apagar. Sí, claro. Es difícil si no contamos, digamos, con un compañero que maneje el extintor, muy difícilmente. ¿Ustedes cómo se tienen que preparar ante manifestaciones así? Usted nos acaba de decir que un compañero que maneje un extintor, ¿tiene que haber gente preparada para estas situaciones? Sí, claro, nosotros para estar en los cuadrones móviles antidisturbios pasamos por una capacitación, por un curso que se llama Control y Manejo de Multitudes. Allá nosotros recibimos capacitación en todos los sentidos, primeros auxilios, el manejo de agentes químicos, extintores, demás. También para saber diferenciar el uso de los gases, también para aprender a controlar nosotros mismos esa situación cuando nos veamos ya obligados a hacer uso de los agentes químicos ante cualquier manifestación. Eso quiere decir que durante el entrenamiento a ustedes ya les dejan claro que ustedes pueden ser atacados con artefactos como estos. Sí, claro. Bueno, ¿y qué pasó ese día cuando le intentaron incendiar a usted? ¿Ustedes por qué llegaron a ese lugar y dónde estaban? Pues nosotros nos encontramos acá en la ciudad de Bogotá cuando nos requirieron de un apoyo de la vía nacional Bogotá-Facatativá, ya que se encontraba un bloqueo desde el día anterior. Entonces se hacía necesario ya la presencia de los escuadrones móviles antidisturbios, porque ya se estaba empezando a ver que la manifestación ya se había tornado algo agresiva, ya habían agredido a algunos compañeros del sector de Cartagenita, que fue donde fue precisamente la novedad que ocurría con la bomba molotov. Entonces nos dirigimos en ese momento hacia esa vía, dieron la orden que tocaba despejar la vía, entonces se procedió a hacer el anuncio de la fuerza y a tratar de como dispersar los manifestantes hacia un sector o hacia el barrio que había aledaño a la vía. Ustedes llegaron y cuando llegan dan aviso que por favor se vayan del lugar, que den paso a los camiones y den paso a la vía. Sí, claro. ¿Ellos sí reaccionaron a ese llamado? Ellos no reaccionan al llamado, incluso en ese momento se empiezan a tornar más agresivos, se empiezan a reunir más personas, ya empiezan a llegar personas encapuchadas que uno logra observar al fondo de la manifestación. Y pues, después de que se hace el llamado del uso de que se va a intervenir, del uso de la fuerza, pues ahí es cuando empieza la agresión. Empiezan a lanzarnos piedras, botellas incendiarias. ¿Usted vio cuando la bomba le estaba cayendo a usted? Sí, yo vi que venía un objeto, pero no lo vi que viniera encendido. Entonces, pues, la reacción mía a lo que golpea la botella en mi casco es esparce la gasolina y lo que yo hago es dar media vuelta y salir corriendo hacia el lado donde están los compañeros, pues, para que me auxiliaran. Pues, siente uno miedo, siente uno... se le pasan muchísimas situaciones por la cabeza en ese momento, pues, porque uno simplemente está cumpliendo con una labor. Entonces, pues uno nunca se llega a imaginar o se levanta
de la cama pensando de que va a sufrir un accidente o que va a ser... que va a sufrir algún percance durante el día. ¿Y así de que este azaró de que va a salir? Mira. ¡Ay, no! Uy, se lo pegaron en toda la... Gracias a usted, a su compañero no lo quemaron. ¿Usted ha tenido que reaccionar así en otras situaciones? Sí, claro, en estas manifestaciones siempre nos han tirado bombas Molotov, pero nosotros siempre hemos estado pendientes y siempre he estado pendiente de mis compañeros, ya que mi función es speed, llevo el extintor y mantengo pendiente de cualquier compañero que le pueda pasar algo. ¿En algún momento cuando usted ingresó al ESMAD le dieron una indicación para atacar a la población o para asesinar? No, nunca, nunca. Nosotros es garantizar los derechos de las personas y proteger los bienes públicos y privados. Bueno, algo que quiero hablar es que mucha gente critica al ESMAD porque tienen que reaccionar. Pero ¿qué hace uno si uno tiene a 20, 30 personas lanzándole una bomba, molotov, lanzándoles piedras? Uno como ser humano debe reaccionar. ¿Ustedes de qué manera reaccionan en una situación así? Nosotros reaccionamos cuando nos comienzan a maltirar cosas y ya la gente nos tiene encima. Nosotros reaccionamos ya como a avanzar y hacer que la gente se vuelva a retroceder para que no nos hagan daño. Bueno, pero toca dejar totalmente claro que sus vidas corren peligro en estos sí, ataques. Sí, claro, nosotros hay unos compañeros que están lastimados, lo cual nos duele a nosotros ver a un compañero quemado o golpeado con piedras. ¿Qué mensaje le puede dar usted a los manifestantes que están en estas protestas atacándolos a ustedes? Bueno, a los manifestantes les digo que tienen todo el derecho a manifestar, pero que lo hagan pacíficamente, sin bloquear, porque hay gente que necesita llegar a sus trabajos, conductores que necesitan llegar a su destino y no dañar los bienes públicos y privados. Detrás de estos uniformes se encuentran colombianos que aman a su país y buscan ayudar a la comunidad y apoyar a sus compañeros cuando son atacados. Muchos desconocen quién está detrás del equipamiento que se usa y ellas, al igual que los hombres, son igualmente atacados. Tengo una compañera que en la universidad a ella le lanzaron una papa explosiva en la cabeza. Gracias a Dios que tenía el casco. No, pero ella le impactó. No, o sea, la lastimó, pero pues digamos que fue algo que gracias a Dios no pasó mayores, pero sí ella le impactó. ¿Qué la motivó a usted a ingresar al ESMAD? Me motivó que era el primer grupo de mujeres. Me gustan los retos, entonces por eso ingresé al ESMAD. ¿Cuántos años lleva ya en el ESMAD? 10 años. ¿Y qué es lo que más la llena a usted de orgullo de ponerse el uniforme del ESMAD y llevar protección y seguridad a las zonas? Eso, lo que hablábamos ahorita de que las personas son muy agradecidas y le dan sus palabras de aliento, eso lo motiva mucho a uno. Visitamos el Hospital Central de la Policía en Bogotá y lo conocimos a él, un subintendente de la policía que recién salía de una cirugía por un ataque que recibió cuando le hirieron en un motín por parte de presos en una estación de policía en Bogotá, cuando los reclusos intentaron fugarse para unirse a los desmanes del paro nacional. Tenemos una totalidad de 134 personas privadas de la libertad, se vienen encima de él, arremetiendo, golpeándolo, dándolo al suelo, con elementos contundentes como ladrillos, punzones, donde nosotros le rogábamos, le suplicábamos que no nos fueran a matar. En un descuido de ellos y corro hacia la entrada principal, hacia la guardia, y pues se pide también la ayuda, el auxilio. Bueno, a pesar de todo esto que sucedió, ¿usted se siente orgulloso de ser policía? Claro que sí, tengo una vocación, siempre estoy presto para servir a la comunidad. Esa es nuestra vocación, ese es nuestro servicio. Eso como institución Policía Nacional estamos para servir a la comunidad. Nunca me ha cabido en la cabeza porque las personas o la comunidad en general dice que no, que es que matamos. Nosotros nunca salimos a matar a nadie, jamás. Siempre garantizarles el derecho fundamental que es la vida, la dignidad, los bienes a proteger. Como institución estamos para garantizarle a la comunidad y al mundo entero la seguridad. Lesiones que inclusive podrían afectar su vida profesional y que tomarán bastante tiempo para recuperarse.
Normalmente estas fracturas pueden llegar a durar hasta 3 meses. Esperemos la evolución del paciente para poderlo dar las indicaciones de llegar al servicio activo nuevamente. Los conocimos a ellos, los miembros de la policía y el ESMAD, y la historia tras los uniformes que pocos cuentan. Las situaciones que tienen que enfrentar cuando cumplen con su deber de llevar el orden y protegernos a todos nosotros. Bueno, primero que todo me siento orgulloso de ser policía, de pertenecer a esta institución tan prestigiosa a nivel nacional y a nivel mundial. Y lo más importante es servir a la comunidad en general y a nuestros policías que día a día luchan por preservar el orden en esta ciudad y en este país que tanto nos necesita. Ellos son padres, madres, hijos, hermanos y sobre todo colombianos, que al igual que usted y como yo, tienen el deber constitucional de preservar la libertad y el orden, siendo parte de la Policía Nacional de Colombia. Esos hombres y esas mujeres son unos héroes y merecen respeto de Colombia. No tildarlos de genocidas, no tildarlos de masacradores, como aquí ha sido todo el tiempo señalado el actuar del ESMAD.